Hola, soy el maestro Pichanguero y esta es una nueva entrevista para Diálogo de Camarín. El día de hoy estoy con el lateral derecho de Deportes Melipilla, Cristian Zavala. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, acá en casa. Qué bueno, cuidándose del COVID, ¿no? Sí, descansando, igual nos dieron un día libre, así que full descanso. Qué bueno. Bueno, para comenzar con la entrevista. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo inicia tu historia con el fútbol? ¿Cómo inicia todo? Todo inició muy chico, man. Muy chico. Por decirte, de toda la vida en mi familia, o sea, en mi familia cercana, mi papá, mamá, fuimos hinchas de un solo club, ni siquiera clubes grandes, Colo-Colo, la U Católica, no, ningún equipo en especial. Sí, un club de barrio, que es San Vicente, Club San Vicente de Pirque. Y ahí inició todo, mi gusto. Puta, si hay un club con el que me identifico es con San Vicente, con mi club de barrio. ¿Cómo se produce tu llegada a Coquimbo Unido? Yo viajé a Coquimbo el 3 de enero y no tenía dónde llegar tampoco, no, tampoco había plata como para arrendar una casa o un departamento por una tía. Y una tía, ahí la tía Caro con el tío Tuto de familiares muy, muy, muy buena onda que tengo de parte de papá. Nos recibieron en su casa y tampoco queríamos molestarlo ni nada. Y nos propusieron que, o sea, nosotros le propusimos que nos pasaran un pedazo de patio y nosotros llevamos una carpa, un colchón inflable, con la Vale que me voló y con meses que, puta, se valoran. Caleta, pues bueno. Ahora que estáis en otro punto, lo valoráis aún más. Claro. Entonces, bueno, ahí vivíamos, en Aníbal Pinto con Argandoña, en la parte alta de Coquimbo. Ahí estábamos en el patio, ayudando al tío, íbamos a vender a la feria, llevábamos alfajores a la feria, porque yo al principio era juvenil y no tenía sueldo ni nada del club. Entonces, la tía tenía unos fardos atrás, los abrimos, ya esta ropa está buena, ya nos vamos a la feria a las 6 de la mañana y a las 8 y media, 9 yo me iba a entrenar, pero íbamos a la feria a las 6, dejábamos todo armado, la Vale, la tía Maiga, que otra tía se quedaban ahí y vendían, pues, y hacíamos alfajores, yo 7 y media pasaba por todos los puestos, hola, ¿quiere comer un alfajor o me quiere ayudar con algo? Y ahí después iba. Después ya tuve un nombre ahí en la feria. ¿Cómo fueron tus primeros años en Coquimbo Unido? Tú te formaste en Coquimbo, debutaste profesionalmente en Coquimbo Unido. ¿Cómo fue la experiencia durante la primera etapa en Coquimbo Unido? Pucha, yo no formarse así 100% en Coquimbo no fue tanto. Primero estuve en Colo-Colo hasta la sub-14, después de la sub-10 a la sub-14, después estuve de la 15 a la 19 en Magallanes, y el último año de la 19 estuve en Coquimbo. Y ahí llegué, me acuerdo que el plantel había tenido una pretemporada en Salamanca, iban a hacer un partido amistoso y resulta que se tuvieron que ir y mandaron a los juveniles y yo estaba normal en una prueba y ahí anduve bien y recuerdo que el profe me inscribió al día siguiente, me tenía inscrito ya para jugar por la juvenil de Coquimbo. Y ahí empezó todo ya en full Coquimbo Unido. Claro. ¿Y cómo fue el debut profesional? Oh, el debut profesional fue algo único, único. Estaba en Coquimbo. Y muchas veces en los fines de semana viajaba, el club de barrio me pagaba los pasajes y viajaba a jugar, porque igual en cierta parte era como mi pasión y todavía no estaba en el plantel, entonces viajaba a jugar. Y resulta que me subieron al plantel en abril y en junio fue que debuté contra Audax. Imagínate, acá en Puente Alto, donde vivo yo.
donde todo, está toda la gente del club de barrio, así que habíamos perdido 3-0 con Audax allá, en Coquimbo, ahí no me habían citado. Y la vuelta habrán ido unos 15, 20 hinchas de Coquimbo, que eran de Coquimbo, y habrán sido, no sé, fácil 70 personas que eran de mi círculo cercano, familia, gente del club de barrio, bueno, te lo juro que a quien le preguntes de ese 2018 te van a nombrar que fue una weá que fue mucha gente, weón. Mucha gente que era del club, incluso lienzos de mi club, ¿cachai? Claro. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Tú, durante tu carrera, te has desempeñado en varias posiciones dentro del campo de juego. Actualmente, te consideran como un lateral derecho, pero en Coquimbo, y bueno, en tus inicios, a ti te gustaba jugar de 10 y bueno, últimamente lateral derecho. ¿Cómo viviste ese cambio dentro de la cancha de que prácticamente en una posición donde estás libre te mandan a jugar a otra en donde tienes que cumplir con una función defensiva, pero a la vez ofensiva? Pues igual el cambio fue difícil, porque yo cuando empecé a jugar con el, cuando debuté con el Pato Graf, él siempre de puntero, puntero por izquierda, puntero por derecha. Ni me probó, ni yo tampoco había querido probar de lateral derecho. Y cuando partí a préstamo al Dial, él llegué allá y el profe, el Pato Almendra me dice: vamos, Cristian, no, que no te motiva a jugar de lateral. Y ahí fue como todo, que en 2 semanas me tuvo viendo videos, me tuvo explicándome todo, posiciónate así, así, párate acá, cuando venga la pelota ya te paras así. Así que de ahí, desde ese entonces del Vial, ya me dediqué a jugar de lateral. Y nada, ahora mi posición, la que me acomoda, la que me gusta, la que siento que me puedo desempeñar bien. No tengo dudas que me gusta jugar de lateral. Así que de ahí que de ese Vial del año pasado ya me solté, bueno, como que fue la posición que siempre había querido estar. Bueno, pasando también a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la experiencia de debutar en Coquimbo Unido, jugando en la primera B, luego ascender con Coquimbo, que te manden a préstamo a Fernández Vial al tiempo después a jugar a un fútbol de segunda división, que es más abajo de la primera B, donde te pudiste desempeñar de muy buena manera? Tuviste la oportunidad de ser figura en muchísimos partidos con Fernández Vial. Eso te llevó a volver a la primera división, exactamente a tu club de origen, Coquimbo Unido, en donde tuviste también la opción de disputar partidos por el Campeonato Nacional y también estar en las nóminas de Copa Sudamericana, una campaña histórica de los Piratas. ¿Cómo fue ese paso por Fernández Vial? Mi paso por Fernández Vial fue algo que lo haría mil veces más. Si podía haber vuelto el tiempo atrás, yo creo que lo volvería a hacer, porque en Coquimbo no estaba jugando. Me acuerdo que llegó el profe, ni me acuerdo cómo se llama, pero llegó y no me consideró Corengia, y no me consideró y busqué otra opción. Y del mismo día me llaman del Dial y no sé cómo supieron, pero me llamaron, arreglamos todo y fui. Y allá la gente me recibió bien, lo que es la gente del club, los hinchas con el tiempo ya te van conociendo, y de verdad que fue una experiencia única, única, única. A mí me sirvió, a mi familia le sirvió. Imagínate, a mí como jugador, yo no había, en Coquimbo jugué un partido titular en esos 2 años que estuve, del 2018 y el 2019, y el 2020 en el Vial jugué 7 partidos titular. Y sí, como decís tú, anduve bien, tuve buen desempeño en el Vial. Entonces fue el Vialito aquí, siempre, Bueno, pasando siempre. también a la siguiente pregunta.
¿Cómo fue la experiencia de estar en el plantel de Coquimbo Unido que le toca disputar la fase final de la Copa Sudamericana? Lo que fue los cuartos de final, la semifinal muy polémica, tú estuviste dentro del camarín. ¿Cómo se vivió ese proceso? ¿Cómo se vivió ese capítulo que quedó para la historia de nuestro fútbol chileno? Porque Coquimbo se metió en la historia del fútbol chileno al llegar a la semifinal de una Copa Sudamericana con un buen rendimiento y además darle la guinda a la torta que se notó mucho, mucho la mano de la Conmebol en esta pasada. Fue difícil. Yo llegué el día viernes, no, un día sábado, a Coquimbo. El día domingo habían viajado, no, el día lunes viajaban los muchachos a Perú a jugar con Sport Huancayo y ya no podía ir citado ahí. Y nada, seguí entrenando. Me recuerdo que ese viaje fue largo de ellos. Se fueron un día lunes y después se quedaron en Santiago para ir a jugar con Wander y no los vi en toda la semana. Eliminaron a Sport Huancayo, volvieron y a la semana jugamos con Junior. Imagínate con Junior, un club gigante a lo que es nivel sudamericano. Y recuerdo que viajamos, le ganamos allá. Eso fue histórico, histórico ganar allá en Colombia. El clima que había. Después llegamos acá y pasamos a semifinal. Histórico. Histórico, la gente no nos dejó salir del estadio. Yo vivía a 5 minutos del estadio, me demoré 2 horas en llegar a la casa. Imagínate, vivía en la Raula Impresionante y el estadio está la al lado, pasión, la así que pasión. la pasión de la gente de allá es otra cosa. Y después cuando, pucha, pues no me gusta hablar sobre los temas que son más de administración, de la Conmebol o de lo que haya pasado, pero sí, nos afectó harto. Nos afectó harto porque nosotros viajamos a Santiago. Después, cuando dijeron que se cancelaba, viajamos a Coquimbo. Después nos dijeron que jugábamos en Paraguay, viajamos a Paraguay. Después nos volvimos a Chile y nos fuimos directo a Argentina. Entonces fueron, pucha, habrán sido unos 8 días de loco. Aparte, los partidos seguían en el campeonato nacional y nosotros estábamos ahí esperando jugar la semifinal de Copa, sí, era la semifinal de la Copa Sudamericana. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo vives tú el post proceso de la semifinal de la Copa Sudamericana en donde, bueno, quedaron eliminados ante Defensa y Justicia y les queda después el Campeonato Nacional en donde Coquimbo estaba peleando por no descender? Lamentablemente Coquimbo Unido descendió porque le programaron los partidos muy encima, cada partido, y el equipo se notó que físicamente estaba muy reventado. ¿Cómo fue ese proceso que viste tú, en donde te tocó ser figura en más de 3 partidos jugando por Coquimbo Unido, bueno, y a las fechas finales del campeonato? Fue fuerte, man. Recuerdo que, bueno, partidos que ni siquiera entrenábamos. Viajábamos a jugar, volvíamos a Coquimbo y viajábamos de nuevo. No había descanso. O viajábamos, llegábamos a Coquimbo y tampoco podíamos jugar. Cuando íbamos de Argentina nos programaron a los 2 días y nosotros al llegar a Chile nos hacen el PCR y después de un día no nos dejaron entrenar en 2 días por el tema del PCR que no salieron los resultados. Y al otro día jugamos, entonces tampoco nos dieron chance de entrenar. Fue todo así. ¿Cuáles son tus objetivos a nivel personal, pero en materia deportiva, con tu llegada a Deportes Melipilla? Porque yo sé de muy buena fuente que Cristian Zavala estuvo sonando en Palestino, en Universidad de Chile y Universidad Católica, pero terminó finalmente llegando a Deportes Melipilla. Entonces, ahora que llegaste a un equipo que se está reforzando muy bien, que tienen un buen director técnico sentado en la banca, que proponen un proyecto quizás no para quedarse solamente en primera, sino buscar un cupo para alguna copa internacional. Y tú fuiste elegido para ser parte de este proyecto nuevo en Deportes Melipilla, que retorna a la primera división después de muchísimo tiempo. Con Melipilla nosotros de partida tenemos un grupo muy 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 bueno y eso es lo que te lleva a grandes cosas por lo que he tenido la experiencia de estos 4 años
es lo que te lleva a muy grandes cosas. Y nosotros ya nos propusimos metas, todo. Y con Melipilla vamos a llegar donde todos quieren. Todos quieren ir a una copa internacional, todos quieren jugar copa, todos los equipos, todos se preparan para ser campeón. Pero, pucha, con Melipilla este año de verdad que nos va a ir bien. ¿Cuáles son las metas a futuro, objetivos a futuro de Cristian Zavala dentro del fútbol? Pucha, dentro del fútbol, como tú decías, hay varios clubes que se consideran grandes o se catalogan como grandes dentro del fútbol chileno. Y para mí siempre va a ser un sueño llegar a un club grande, por todo, por muchas cosas. Pero también hay otro sueño que es mucho más grande que jugar en un club grande, que es llegar a donde todos los futbolistas sueñan, que es jugar en la selección. Y eso es lo que quiero, eso es lo que apunto, es lo que he soñado mi vida entera. Entonces, allá voy, a eso voy a llegar. ¿Qué palabras le dejarías a los hinchas que van a ver y escuchar esta entrevista posteriormente? Bueno, que es una. Así como me ven, es como soy, que no hay nada. Yo creo que nos faltó entrevista de cómo empezó todo, pero ya nos vamos a conocer más con el Renzo. Nada, decirles que si hay algún hincha de ahí de Melipilla, que vamos a dar todo. Darle las gracias a los hinchas de Coquimbo, porque hasta hace 3 días que salió la oficialización de Melipilla, me seguían escribiendo. Así que eso, que gracias por toda la buena onda a todos los que me tiran buena vibra, los clubes que haya sonado, siempre recibí buenos comentarios. Así que nada, darle la gracia a todos y darte la gracia a ti por este espacio.